Si cada uno va a valer 10 puntos, le explico cómo es. Los participantes deben cruzar el primer trayecto del circuito 3 veces en el caso de los hombres, 2 veces en el caso de las participantes mujeres, sorteando obstáculos y llevando barriles con peso. Luego deben subir y bajar la rampa 2 veces, agarrando una anilla en cada ocasión. Una vez finalizada esta etapa, deben pasar todo el peso de una tarima a la otra. Y para terminar, deben atravesar el pasamanos y pasar la red hasta la campana final. ¿No le pasó, jefe, que ya se cansó de solamente decirlo? Imagínese hacerlo. Imagínate hacerlo, porque el tema de los cosos esos son tremendas. Bueno, estamos listos, comienza la competencia, chicos. Está todo listo, ambos equipos. Bueno, vamos, Tito, ¿te parece? Vamos, Juan. Señoras y señores. No, ¿qué? ¿Qué pasó? Ay, ¿qué pasó? ¿Qué le pasa? Sí, ¿qué tal? Es que hay que correr mucho. Claro. Jefe, hay un tema... ¿El de Shakira o cuál tema? No, que los duelos vayan rotando porque de un lado no tienen para correr lo suficiente cómodo. ¿Cómo no? No hay problema. Vamos a alternar los lados para cada equipo. Besos, Mick. Chao, Mick. Bueno, ahí estamos. ¿Arrancamos, Tito? Sí, dale. Esto es... ¡Combate! Comienza la competencia, señoras y señores, arrancaron, ¿eh? Hay que dar toda la vuelta a Richard. Ahí está Richard y ahí está Congo. ¿Sabés la parte que más complica con los barriles y la barra? Que toma inercia y son totalmente inestables cuando van corriendo los chicos y pasando los obstáculos. Tienes que hacerlo 3 veces. Hasta el momento se los ve bien a los chicos. Sí, hay que cuidar bastante las rodillas acá y los tobillos. Mirá, acá, Juani. Ahí las cubiertas. Hay que pasar seguro. Y le queda todavía uno más, así que atención a esta competencia. Terrible, ese giro es terrible. Mirá cómo se le desacomodó a Congo un poco. Además, yo creo que también cuando se empiezan a bambolear los tambores, también se complica más todavía, Tito, por el tema de la estabilidad, ¿verdad? Claro, toma inercia los barriles y te desestabilizan el paso de los chicos. Ahí va, ahí arranca Congo. Están agotados. Lleva algo de ventaja Richard, Congo lo sigue por detrás. Ahí va. Esta es la última, listo, sería, Richard, ¿no? Ya ha concluido. Vamos, vamos. Ya está, claro, ya está separado. Es la tercera chicos. Vuelta, tienen que... Mira las caritas. Mira las caras, ¿cómo están? Ahí vienen. Ahí vienen corriendo, tienen que buscar dos anillas de las que están ahí arriba, ¿eh? A ver, primera totalmente lista. Anaeróbico es este circuito. Todo esfuerzo, todo consumo de oxígeno en pocos minutos. Ahí va Richard, ahí va Congo. Richard lleva ventaja hacia Congo. Señores y señores, veremos qué es lo que sucede acá. La primera competencia de esta noche. A Richard, y ahí lo tenemos a Richard. Mirá cómo están resoplando ya los chicos. Van cansándose, Juani. Fíjate lo que está tratando de hacer Conguito. Congo quiere llevar animal. Todo y se le complicó más, ¿eh? Porque le quedó una sola y Richard se está en la etapa final. Congo lo sigue por detrás, pero Richard es muy ágil está para hacer el pasamanos. A ver, todo puede pasar ahora, ¿eh? No nos olvidemos que queda la red. La red es muy traicionera. Si se apuran, se pueden trastabillar y... ¿Llegará con aire Richard, señores, para agarrar la campana? A ver, la campana el equipo rojo. Ahí está Richard. Ahí va Richard por el puntaje de su equipo. Quiere llevarse la victoria del rojo en este primer juego de esta tarde y noche. Ay, toca campana. Totalmente cansado. ¿Cómo lo viste, Tito? Duro, muy duro. ¿Cómo ¿Qué pasó, Tito? Pará, quiero decir algo. ¿Qué pasó, Congo? No, que las bolsas que estaban... Sabía que igual fue para los dos, pero las bolsas que estaban ahí no eran las que habíamos iniciado y que nos habían dicho que estaban. Después pusieron más bolsas. ¿Había más bolsas? Cada uno planea una táctica y después te das cuenta que hay más bolsas y bueno. Bueno, ya está. Porque fue para los dos igual, pero... Perfecto, bueno. ¿Estás bien? Sí. ¿Tocado un poco? No, no me gusta que... Que nos muestren una cosa y que después hagan otra, más allá que sea para los dos, porque uno trata de agarrar una manía o lo que sea y después te la terminan cambiando sin sentido. A ver, vení con Richard. Richard, ¿contento? Muy contento y siempre que puedo ganar y puedo llevar al equipo me pongo muy contento. Y nada, hoy vine con un día especial. ¿Podés hablar bien o no? O sea, ¿podés respirar tranquilo? No, sí, estoy bien. Vine un día especial, o sea, emocionalmente estoy muy contento. ¿Por qué? Quiero dedicar este punto a... Bueno, la persona esa lo va a saber, que la quiero mucho y que nada, que estoy todo el tiempo pensando y bueno, nada. Me toca la novia. ¡Ah! Bueno, pero bueno, pará. Bueno. Escuchame, se enamoró el pavotón. Escuchame una cosa. Pavote. ¿Qué pasa? ¿Por qué esa persona lo va a saber, pero no quiero decir, pero lo va a saber? ¿Qué decirle? Porque la familia también me programa, pero seguro que se van a dar cuenta. ¿Quién es? El amor de mi vida, ¿qué va a ser? No, pero nómbrala. ¿Eh? Nómbrala. Para Lau, ¿sabe? Para Lau, para Laura.
Ah, me abrace que está transpirado, salí de acá. Asqueroso. Le dio un poquito de vergüenza. Asqueroso, una cosa de loco. 10 puntos para el equipo rojo. Se enamoró el nene, ¿viste? Sí, así. Está mal. Fíjate. Ahí llegó Richard, Mirá. Se notaba muy entero, Tito. ¿Cómo lo viste vos? Sí. No, ahí lo vi. Ya Congo lo veía que estaba resoplando y a Richard también. Venían cansados. Lo que decía Congo puede ser que es cierto que habían hecho una táctica por. Comienza la competencia, veremos qué es lo que sucede. Comienzan las dos muy concentradas, Tito. ¿Qué hace Damián ahí? ¿La acompaña o no? Fíjate. Está acompañando para guiarla. Sí. Y aparte pasan un poquito más lento, pero más seguro tienen que ir las chicas. Sobre todo Mili, que es bajita y le cuesta trasladar claro, los barriles. Eso te iba a decir, porque tal vez está a punto casi de ir a tocarlo. Claro. Fíjate, mirá cómo va. Mirá Cami cómo agarró velocidad. Digo, tiene que hacer dos veces de recorrido las chicas. Los chicos llegaron cansados, Congo, más que Richard en este caso en la primera etapa, ¿no? Sí, un poquito más cansado de ser preguntado a Congo, pero bueno. Mirá Cami cómo está llevando el ritmo acá, ¿eh? Atención, ahí viene Camila por el equipo verde, mientras que Mili sigue por detrás. Lleva un poco de ventaja, se está complicando. Eso pesa, ¿cuánto pesa eso, Tito? En la siguiente etapa del juego. Empezar menos de 20 kilos, 15 kilos. Ok. Ahí sube Cami y va a agarrar una de las anillas, ¿eh? Sí, dos ya la soltó. Total. Viene Mili también corriendo y el equipo rojo se suma también a esta etapa del juego. Ya lleva anillas, ya pusieron los dos, ¿eh? Sí, le falta una a Cami y ahora va por la segunda Mili. Va por la segunda Mili y Cami que ya comienza a agarrar los bolsos. Las bolsas, sí. Ahí está. Qué bar. Ahí está Mili también agarrando cada uno de los bolsos y trasladándolos a mi lugar. Tiene que acelerar un poquito. Competencia femenina. Respirá, es lo que dicen los chicos del equipo rojo, le dicen a Mili. Cami se la ve entera, chicos, atención, Ahí está Camila ya subiendo el pasamanos. A ver. Señoras y señores, veremos qué es lo que sucede acá. Mili acá tendría que meter un sprint si quiere alcanzar a Cami. Atención, porque Mili está dándole batalla a Cami, que tal vez en este momento está costando un poquito subir, ¿eh? ¿Sabés qué? Está respirando bien, ambas están respirando bien. ¡Ay, qué definición, señoras y señores! ¡Qué definición! ¡Damos el tiento de eso! ¡Campana primero! ¡Ahí estamos, Benito, compañero! ¡Me lo quiero ver de cerca! ¡Yo lo quiero ver de cerca! ¡Yo me quiero morir! ¡Fíjense lo que va a pasar acá! ¡Señoras y señores, atención! El equipo verde lleva un poquito de ventaja, pero el rojo también está por ahí atrás. ¿Quién toca acá para tocar a Cami? Está nada también, Mili. Señoras y señores, estamos a nada, a centímetros nada más. ¿Quién toca acá para? Ahí está. ¿Lo toca el verde? ¿Lo toca el verde? ¿Toca el verde? A ver. Tito. ¡Campana! Sí. Campana tremendo, Tito, lo que vi. Me encantó las dos chicas cómo jugaron. Para. Toca campana, le dice a Mili, ¿eh? Sí, la que hizo Mili. La voltereta. La que muy hizo buena. Mili fue increíble. ¿Qué? Sí. ¿Qué pasó? Pará, parece que va a haber algo. Jefe, yo le voy a decir una cosa. Diga. Vaya buscando replays y todo lo tengo demás. Tengo todo a mano, usted no se preocupe. Porque tenemos visita. Disparen las preguntas. Porque dice toca campana. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Mica? No, el circuito estuvo bien. Quiero decir que ahora, como es el último duelo, que sea sorteado, por favor, porque el lado influye un montón. Sí, influye porque están bajadas el piso, lo estamos diciendo, y no hay lugar para pasar los barriles. No ha lugar su pedido, señorita vicecontrés. No, pero entonces véalo, hay un lugar así chiquito y el otro lado grande que pasan todos mejor. Ganan siempre los de ese lado, por favor, que se haga un sorteo para que sea parejo. Ya le dije que no, está así decidido el juego. No, pero no está decidido porque si usted habilitó que sea uno y uno, lo justo es porque hay poco espacio para que pasen los bidones. Entonces no está siendo justo, por favor. Ya está decidido, señorita. ¿Qué está decidido? ¿Que seamos injustos otra vez? Le estamos diciendo que no hay lugar para los bidones. Que sea, por favor, el sorteo igual. No va a haber sorteo. Bueno, entonces que corran todos los bidones para otro lado porque no se puede pasar, jefe. Hable con producción, señorita Viceconte. Cualquier problema. ¿Me está hablando en serio? Estamos diciendo algo que es una competencia que sea pareja. Lo está diciendo usted. Como nos dejó alternar, la última que sea parejo porque no hay lugar. Ya lo dije. Ah, buenísimo. Ahí está, sí, Richard, ¿qué pasó? Jefe, dígame. Una pregunta. Cuando las chicas tenían que dar la vuelta, tenían que pasar la línea el cuerpo completo para volver. Así era los la regla. Los pies. ¿Eh? Los pies. La regla era los pies. Bueno, ¿puedo pedir la replay de la primera vuelta de Cami a ver si pasó bien? Puede. ¿Se puede ver?
Ahora le confirmo. ¿Qué pasó? ¿Para vos qué pasó? Porque yo desde el otro lado vi que no pasó la primera vuelta completa y que volvió antes de la línea, no los dos pies. Voy a buscar las imágenes, no se preocupe. ¿Usted puede mostrar la replay y no puede permitir que sea justo la última competencia y que sea a un lado sortearlo? Ya he hablado de ese tema, señorita viceconte. No aburramos jefe. Al espectador. No, no nos perjudique a nosotros porque el rojo entonces no si no tiene. Bueno, el rojo no tiene problema de cambiar el orden. Ya he no, hablado. Quiero preguntarle, ¿el rojo tiene problema en cambiar el orden? Atención. Dijo que no tiene drama, entonces el rojo atención. Va del otro lado. Les gracias, voy a contar jefe. Algo. Es una situación. Diciendo, se pelean no, todos. Está mal. Sí. Atención, les quiero contar algo que está. ¿Quién está para competir, jefe? Douglas versus Mike. Excelente, vamos todavía. Duelo internacional. Sí, señoras y señores. Claro, pues está Haití y Brasil. Y Brasil. Júpiter, dice, ¿viste lo de Júpiter? Sí. Esto es... Combate. Haití versus Brasil. Señoras y señores, el verde y el rojo quieren ganar esta competencia. Mira qué rápido lo están haciendo los chicos, ¿eh? ¿Viste cómo inclinan el cuerpo hacia el lado que están girando por la sí, inercia totalmente. Que toman? Por la fuerza centrífuga sería. Ahí va el equipo verde y el equipo rojo. Ahí está poniendo. Están parejos hasta el momento, ¿eh? Sí. Están subiendo el desembarco, ya están bajándolo. Y empiezan las cubiertas. Ambos chicos, casi en espejo, Juani. Totalmente, muy parejo, ¿eh? Están concentrados. Son dos de los más fuertes también, ¿no? Hablando de potencia, sí. Tito sí, también. Son tipos potencia, muy preparados. Estamos sentidos por la pantalla. ¿Viste lo que le pasó? ¿Qué le pasó a Douglas? La inercia. Se están chocando, chicos. Tiró hacia atrás. Son autitos chocadores. Inercia, los barriles que lo tiró hacia atrás y perdió el equilibrio. ¿Cuántas vueltas vas, jefe, hasta el momento? Esta es la segunda vuelta. Tercera vuelta, perdón. Tercera vuelta. Acá los chicos tienen que correr para el otro lado. Mirá cómo mejor. ¿Cómo aceleró Douglas? ¡Mirá! ¡Douglas lo pasó! ¡Ahí vienen! ¡Lo pasó Douglas! Rampa. Y Mike igualmente está por ahí, ¿eh? Está muy pareja la competencia, chicos. Muy pareja la competencia. La velocidad que toman estos chicos es increíble. Douglas lo que está haciendo... La fuerza de piernas que está haciendo Douglas es una cosa tremenda. Mike lleva ventaja. Y en el momento... ¡Uy, se cayó! ¡Se cayó Douglas! ¡Pasó de largo! Momento de los bolsos. Tienen todo que transportarlo fuerte. De un lado para el otro. Tito, estoy palpitando acá. Sí. Esto seguramente una definición increíble vamos a ver hoy, ¿eh? Douglas está tan acelerado que le está jugando en contra. Sí, tenés razón. Está tan acelerado que está perdiendo en serio la concentración. Veremos qué va a pasar acá, chicos. Exacto, atención, ¿eh? Ahí está Mike. Ahí está Mike y está Douglas. Fíjense cómo lo pasa Mike. Es increíble, chicos. Atención. Veremos qué es lo que sucede en esta competencia. Acá los tengo, ¿eh? Fíjense. Los tengo por arriba, Juan. Acá está Mike. Douglas, que trata de subir ya por acá. Ventaja para el equipo verde. Mike está ahí. Veremos qué es lo que pasa con Douglas. Douglas me está costando un montón, ¿eh? ¿Está por tocar la campana? Fíjense dónde está Mike. Toca campana el verde. ¿Se la juego para el verde? Está a un metro, Tito, metro y medio. ¿A cuánto está? Uy, 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 mirá cómo viene. ¿Aló? Mirá cómo viene Douglas. Un tren, Douglas. Pero lo tiene resuelto el verde, ¿eh? Lo tiene resuelto el verde. ¡Campana! Me parece que la diferencia estuvo que no dudó Mike en los momentos que no tenía que dudar, María. Marca la redundancia, porque Douglas se apuró, se le cayeron las bolsas, se cayó él. Estaba un poquito más acelerado y eso lo jugó en contra. Totalmente. Bueno, jefe, ¿algo para decir? Le quiero decir que entonces este juego y los 10 puntos se los llevó el equipo verde. Ahí está, bueno, excelente. Bueno, atención. Te presto.